CBMS. 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 Hola, soy Tizo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cerebrines, que he llamado yo Cerebrines, que realmente es el juego Psychonauts. Nos quedamos, a ver, por aquí, que creo que hay una etiqueta o algo. Pues no, pensaba yo que sí. No sé por qué me ha dado esa impresión. Debe ser en la otra escalera, a ver. Como decía, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cerebrines, o también Psychonauts, como preferáis llamarlo, da lo mismo, el resultado es el mismo. Y bueno, nos quedamos aquí en este teatro, que realmente es el cerebro de una estrella, que estamos a la puerta del sanatorio este. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues creo que si se ha grabado bien la partida, tenemos que buscar una vela para ponerla en ese foco de ahí. Creo. Vamos a ver por dónde era para entrar. Por aquí. Sí. Si está la puerta abierta es que se ha grabado bien. No está. Si no, esta de aquí. Vale, pues muy bien. Aquí arriba creo que está la vela, así que vamos a ello. Bueno, primero vamos a quitar esta telaraña, no servirá de mucho. No, esto no quiero. Pero... vale. Vamos a coger esto. Ahí ve, habéis visto la vela, ¿no? Otra telaraña. Ah, mira, he quitado todas las telarañas aquí ahora. Ah, mira, tenía etiqueta ya. La he debido coger y no me he dado cuenta. Así que perfecto. Tiriririm. Tenemos que ir para allá, creo que es. Así llego. Justo. Un poco más y no llego. Vamos a usar otra vez este tipo de salto. No, malamente. Me he caído malamente. Que me caí. Vamos por aquí. Vale. Pin. Vale, ya estamos más o menos donde antes. Ah, mira, ahí también se puede ir por los... Y aquí ya... ¡Ay, me caigo otra vez! ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, mira. Se podía subir directamente. Y vamos por el cable este. ¡Ay, va! ¡Que te caes! Otra vez. Cerebrín. Vale. Ya tenemos la vela. Vamos a coger esto y a romper un poquito aquí, no, que menos, antes de irnos. Miramos todas las flechitas que hay. Eso sí, no se ve nada, ¿eh? Está muy oscuro esto. Yo le doy porque es por darle, pero venga, vamos para afuera. Pues si la bolsa ya la he hecho, no sé por qué sigue sonando. Bueno, venga, vamos al lío. Y el lío es ahora subirse aquí. Tenemos la vela puesta, pero claro, hay que encenderla. Para encenderla, pues
con... ¿Dónde estás? Esto... Voy a poner... A ver si me deja... Aquí mismo... Si es temporal... Vale, encendida... Empieza el espectáculo, supongo... Sí... Luces... ¡Acción! Impresionan a la gente, bonita Soleil está a punto de salir a la escena. Chicas, flor y posición 1 y... ¡Acción! Esta noche interpretaré el papel de Gloria von Houten, la famosa actriz. En este nostálgico recuerdo de tu decisivo papel en el musical de gran éxito. Festivales, festivales. ¡Sí! Hubiese quemado. ¿Qué sería Gloria sin su musa? Sol interior. El espíritu de su juventud. Interpretado esta noche una vez más por... Bonita Soleil. Ahí la tenemos. Espero que tanto mi madre esté orgullosa de mí. Oh, pobrecilla. El fantasma. I've seen some bad plays in my day, but this one's an actual menace, and it's all her fault. It's her bad acting that makes the phantom strike. This time, I'm going to file a formal complaint and get this theater shut down. Great. Well, I'm off to go kill myself. You know, you could be a more constructive critic. Kid, if you want to see a good play, come talk to me. I've got a script here that'll knock him dead, I promise. Hey! Whoa, 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 whoa! Careful! That's the manual mood override. That's how we set the right mood for the play. Mess with that, and we'll have happy plays on sad sets, sad plays on happy sets. Total chaos. Or worse. Improv. So whatever you do, don't mess with the manual mood override unless you want to see some strange stuff happen. I think Becky's not telling the whole story. I should go give her a piece of my mind. Hablar. O sea, habrá que darle ahí. Pero bueno, eso ya lo veremos. ¿Listo? Good boy. Woof, woof. Encontrar un camino hasta las pasarelas. Vale, esto es teletransporte. Esto es nuevo, que no estaba antes. ¿Qué? Qué fuerte, ¿no? Diciendo a la madre que chicharra viña que ya es mejor, ¿no? Por lo que entendió. Y la madre, bueno, no le va bien. Si me trajo por aquí otra vez, cambiará, ¿no? Al de antes. Sí, correcto. Ahora otra charla. Vale. Forsooth, what is thine sweet smell in the air? Let us spin and be happy, entwined in this pole of love, forever young and twisty. No entiendo muy bien la obra, me estoy quedando poco pillado. For spring has besotten upon ourselves, and the spirit of May is a lingering. Hooray!
que habrá que subir por ahí jugando con los focos o algo. Pero bueno, vamos a hablar con esta y lo vamos a dejar. Vale, me quita parte sobre el mortífero fantasma. Pensé que te rajaría. Mira, soy un psiconauta. Enséñame cómo subir a esas pasarelas donde se esconde. Lo siento, no hay forma de llegar. Bueno, había una obra en concreto. Vamos a hacer el globo aerostático de atrezo de las pasarelas y luego lo volvemos a subir. No encuentro cualquier otra obra, por amor de Dios, tráemelo y lo repasaré. Vale, pues será la otra obra, porque aquí no hay ningún globo. Sí hay ahí como una especie de... Vale, pero lo que digo, vamos a dejarlo aquí, que llevamos 10 minuticos. Por cierto, a partir de ahora subiré más de seguido Psychonaut para ver, porque se está haciendo bastante larguete a 10 minutos, así que subiré, como digo, más de seguido este juego. Y dicho esto, me despido. Como siempre, gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, le podéis dar al me gusta. También podéis comentar, es que con esta música me estoy volviendo loco, ¿eh? Voy a ver si... Ah, sí, más tranquilo. Ya una vez que me despida, la vuelvo a poner. Como decía, gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, le podéis dar al me gusta. También podéis comentar, tanto en los comentarios como a vuestros amigos, para que se pasen por el canal. Vosotros también os podéis pasar por el resto de vídeos del canal, compartir este y otro de mis vídeos en vuestras redes sociales y suscribiros si no estáis suscritos. Nada más, ahora sale mi Keiko avatar y se despide. Así que muñeca. Propagar la palabra de la tiza y bye bye y hasta otro ratito, ¿eh? Sí, bien es. 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 Sí, bien es.